A todos nos gusta, creo, lo de la última estación, la estación término, el último lugar al que se puede llegar. Y ya me acordé de la Isla del Hierro y de esa historia de pues el punto más occidental, la Isla del Meridiano. El hecho de que sea una isla con unas comunicaciones tan difíciles o tan escasas, hay algunos vuelos, hay un barco, hace que, salvadas todas las distancias, aquello de repente se pudiese parecer a las viejas novelas inglesas de la mansión victoriana en la que ocurre el asesinato. Todos los sospechosos están ahí y es lo del espacio cerrado, ¿no? Hay un valor añadido en esta serie que es esto. Esta isla mágica, esta isla alucinante, con unos paisajes que te dejan con la boca abierta. Es el personaje principal de la serie. Yo diría que los protagonistas de la obra son Darío Grandinetti como Díaz, Candela Peña como la jueza y la Isla del Hierro. Le da un misterio y una fuerza que no tendría en otro lugar. El proyecto empezó a llamar mucho la atención y empezó a llamar mucho la atención fuera, sobre todo por su localización. Vámonos a un sitio donde hay volcanes, donde hay rocas negras, donde hay sol, donde hay tantas cosas como hay en esta isla. Desde luego, nosotros tenemos desde el inicio la voluntad de que no fuese una historia que puede ocurrir en cualquier sitio y simplemente este es el paisaje. Con lo cual, desde el principio estuvimos intentando integrar los elementos que íbamos descubriendo como muy propios de la isla, tanto a nivel de trama como las características de los personajes, de las relaciones entre los personajes, el ambiente social. La historia vaya fluyendo al ritmo del hierro, que es un ritmo más pausado, donde las horas duran 60 minutos de verdad. El hecho de que toda la gente aquí se conoce, que aquí todos son primos, familiares, yernos o allegados. Durante la investigación estoy tratando con amigos, vecinos, conocidos, familiares. Esa sensación de sociedad cerrada es súper importante para la trama de la serie. El Hierro es un sitio tan singular, con tantas características propias. Lo que hemos intentado es que algunas de ellas aparezcan y condicionen la historia que contamos.